con ustedes nuevamente. Ya, bueno, gracias a todos los asistentes, ya, por venir. Mi nombre es Hugo Salas, ya. He estado trabajando, digamos, en la parte de lo que es telefonía móvil celular, ¿no? De hace bastante tiempo, ya unos 20 años. Entonces, bueno, ya he pasado por varias tecnologías, ¿no? El 2G, 3G, 4G, todo. Y bueno, espero compartirles ahorita un poco de información, ¿ya? Que sea interesante para ustedes, ¿ya? En este caso, vamos a hablar de varios temas juntos, ¿no? Que comprenden lo que es la parte de radiofrecuencia, ¿no? Y bueno, enfocándonos un poquito en el tema del 4G, ¿no? Más o menos cuál es el camino, ¿no? Que se sigue, ¿no? Normalmente los ingenieros, ¿no? Cuando escogen la parte de telecomunicaciones, la parte, sobre todo la parte de radio, ¿no? Se hace bien interesante, ¿no? El camino que tienen que seguir, ¿no? En cuanto a conocimientos, ¿ok? Y experiencias que pueden ir ganando, ¿no? En el camino, dependiendo de las labores, ¿no? Que les toque desarrollar. Yo he tenido la fortuna, bueno, de estar prácticamente toda mi carrera en esta rama, ¿no? Bueno, en diferentes partes del end-to-end, ¿no? Que es la red de telefonía celular enfocada en eso, pero sobre todo en la parte de radio. Entonces, bueno, comencemos, ¿no? Básicamente, distinguimos varias partes, ¿no? En lo que es el 4G, la parte de radiofrecuencia, como ingeniero de RF, ¿ya? Vamos a hacer primero como un pequeño overview, ¿no? El 4G. Hablaremos un poquito de lo que es la interfaz de aire, interfaz aire, ¿no? En LTE. Ya vamos a ver, ¿no? Cómo se relaciona lo que es el 4G con el LTE. Vamos a ver también, digamos, entender, ¿no? Los principios de lo que es la optimización de la red de radio en LTE. Y que no difiere mucho de las otras tecnologías, ¿no? Pero bueno, sí tiene ciertos cambios, ¿no? Obviamente. Pero lo vamos a conversar un poquito de eso, ¿ya? También la parte de performance planning, o de mejor dicho, todo lo que es la parte de KPIs, ¿ya? Y contadores y demás, cómo se mide, ¿no? ¿Cómo se hace para medir los indicadores de la red? Vamos a hablar un poco de eso y, bueno, también hablaremos de lo que es el network tuning, ¿no? Y sobre todo la diferencia que tiene con la parte de optimización. Ya, ese va a ser el contenido. Como ven, la presentación tiene bastantes términos que están en inglés, ¿no? Entonces, bueno, eso no les preocupe porque siempre en la literatura va a encontrar mucho y de las informaciones va a encontrar que mucho es así. Entonces, yo preferí hacerlo de esa manera para que lo que encuentren también cuando ustedes busquen o cuando vean la literatura no se les haga extraño, ¿no? De hecho, sobre todo hasta los estándares del 3G, ¿no? Lo que es el 3GPP, están también en inglés, ¿no? Entonces, les recomiendo siempre buscar, normalmente buscar material en ese idioma está muy bien, ¿no? En español también hay algunos, pero hay veces que las traducciones no, a veces no ayudan mucho. Y tendemos a usar los anglicismos, ¿no? Pero en este, de, por ese punto, de, por esa parte, ¿no? Desde ese punto de vista, digamos, está bien, ¿no? Para tener la información y manejar la información de manera correcta. Eso también sirve a la hora que tienen que interactuar con personas o con ingenieros de otros países, ¿ya? Hasta, no sé, de la India, China, o sea, les sirve ese idioma específicamente y hablar en ese mismo lenguaje para poderse entender, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene este punto. Entonces, vamos a hablar un poquito de la evolución, ¿no? Bueno, ¿cómo se llega al 4G? El 4G, algunos dicen, bueno, pero ya pasó bastante tiempo, ¿no? O sea, con el 4G, sí, pero es importante entenderlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el escalón hacia el 5G, ¿no? De acá saltamos para acá, ¿no? Y es un salto que pudiera parecer muy grande, pero tiene muchas similitudes también. Entonces, la idea es tratar de entender bien el 4G para que después entendamos que, bueno, esto es como un caso particular, ¿no? De algo que sucede en el 5G. Ya vamos a ver, ¿no? Sobre todo en los temas de interfaz de radio y todo esto. ¿Ya? Entonces, tenemos, como ya sabemos, la primera generación, en los 80s, inclusive antes, ¿no? Digamos, el servicio principal era la voz y la comunicación de persona a persona, ¿no? Después, bueno, obviamente va evolucionando, ¿ya?
el sistema ya no, ya deja de ser analógico. Normalmente teníamos nuestro amps, ¿no? Nuestro amps allí. Ok, ese era el sistema análogo como tal, ¿ya? Después pasamos a lo que era la segunda generación de telefonía celular. Fíjense que tenemos algo curioso, ¿no? Aquí a los 80, ¿no? Después a los 90, 10 años. Tomen nota de ese número, ¿no? 10 años después tenemos nuestro 2G, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos otros tipos de servicios que se requieren, ¿no? Digamos, los datos, ¿ya? La mensajería y roaming global comienzan a ser, digamos, importantes, ¿no? Otros aspectos como telemetría también, ¿no? Después, tenemos el otro salto, ¿no? De tecnología. Aquí teníamos, sobre todo en el 2G, se caracteriza mucho por el uso del GSM, ¿ya? El Global System Mobile, cuya tecnología de acceso a nivel de radio es TDMA. ¿Ok? Tenemos después la tecnología que surgió, que fue la tercera generación, ¿no? Y fíjense qué casualidad, 10 años, ¿no? Allí teníamos nuestra tecnología de acceso que nos cambió para admitir más suscriptores, ¿no? CDMA, ¿no? Tecnología de acceso radio, ¿no? Estamos hablando, obviamente. Bueno, también se caracterizaba más o menos por lo que tenía el 2G, pero digamos quería incluir más suscriptores, ¿no? Entonces, la manera de lograrlo era cambiar esa parte de la interfaz de radio, ¿no? Cada vez hacerla más eficiente. Antes los recursos eran normalmente dedicados, ¿no? Cuando un recurso no se utilizaba, simplemente quedaba ocioso, ¿eh? No se usaba a nivel de radio ni a muchos otros niveles, pero específicamente a nivel de radio, un canal que no se usaba, un time slot que no se usaba, simplemente quedaba allí, ¿no? No lo podían usar los otros suscriptores o los otros usuarios que estuviesen en la red, ¿no? Como para beneficiarse, ¿no? No se hacía eso, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco va apareciendo todos estos criterios de compartir, digamos, recursos y demás, ¿no? Después del 3G, también casualmente, por ahí 10 años también, ¿no? Como 2008, ¿no? Puede ser, ¿no? Viene lo que es la cuarta generación. Es la cuarta generación, ¿qué era? Bueno, ya venía con una prescripción, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con una receta médica más bien, ¿no? De qué es lo que necesitaba, ¿no? En cuanto a velocidades de transmisión, ¿ya? Y empiezan a aparecer otros términos más interesantes, como la latencia, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, en las redes de cuarta generación, por más que podía evolucionar el CDMA con el HSDPA, ¿no? El HS UPA, ¿no? Que eran también técnicas para, digamos, tener mayores velocidades en downlink y en uplink, ¿ya? No podían llegar a mayores velocidades, ¿no? Y la inversión también era tremenda. Entonces, digamos, nos hacía falta otra técnica de acceso al medio, que era que es el LTE, ¿ya? Donde se implementó por primera vez, bueno, por primera vez no. Pero se implementó ya una arquitectura, lo llaman una arquitectura plana, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que se eliminaron elementos de la red, digamos, que eran, digamos, causaban, a nivel de latencia causaban más demoras en todo esto, causaban también que el procesamiento en esos equipos, digamos, impedía también lo que son tener mayores velocidades. Entonces, cuando tenías tú, por ejemplo, en 3G, ¿no? Tenías tu RNC, ¿ya? Que es tu controlador, y tiene también sus nodos B conectados a ella, ¿no? Y aquí tengo mis UIs, ¿no? Es decir, que tengo todo un camino, tengo RNC, tengo mi nodo B y tengo mi UI, ¿ok? Y de la RNC yo tenía dos interfaces, ¿no? Tengo mi IUCS, ¿ok? Una interfaz que es, digamos, ya para ir a lo que es al mundo de la voz, y mi IUPS,
GPS, que es una interfaz también para ir al mundo de los datos, ¿no? Aquí voy a CS y aquí voy a PS. Es decir, todavía la voz se manejaba como con circuitos conmutados, ¿no? Entonces, en el 4G, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es muy grande porque es lo que llaman arquitectura plana. Cuando dice arquitectura plana, significa que es todo IP, ¿ya? De principio a fin, del UI hasta los elementos del core, ¿no? O sea, aparece en el core y aparece lo que es el EPC, ¿no? Ese es el core evolucionado. ¿Sí? El Evolved Packet Core, voy a tener mi eNodeB, es como mi Evolved NodeB, mi nodo B evolucionado, voy a tener mi UI. Ya, aquí tengo mi antena, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y el eNodeB, también la tecnología permite que yo tenga funcionalidades de lo que era la RNC en el eNodeB y tengo funcionalidades de la RNC en otro elemento, ¿no? Que vamos a llamar, digamos, que está dentro del DPC, que sería el MMI, ¿okay? Que se encarga de todos los temas de la movilidad y demás. Y voy a tener dos elementos más, ¿okay? El Less Gateway y voy a tener mi P-Gateway, ¿ya? Ahí no me quedó también el dibujo, pero bueno, ahí me lo entienden. P-Gateway, ¿no? Este es básico. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto es IP, ¿ok? Ya la parte de conmutación de circuitos se fue, desapareció, ¿ok? Eso no significa que los operadores no lo sigan utilizando, simplemente que esta evolución permitió eso, ¿no? Ya que todo sea en el mundo IP, o sea, en el mundo de la conmutación de paquetes. Entonces, ¿qué sucede? LTE, como lo dice el nombre, ¿ya? Esto es el Long Term Evolution, ¿ok? Es la evolución a largo plazo. ¿Ya? Tanto así que todavía la tenemos, ¿no? Todavía la tenemos y muy presente. Hay muchos sitios, digamos, en diferentes países que, bueno, pueden tener diferentes tecnologías, ¿no? O sea, ya algunos están con el 5G, los rollouts de 5G bastante avanzados, digamos, Corea, Japón, Estados Unidos, otros países de Europa, etcétera, ¿no? También acá en América del Sur, también en Chile, digamos, hay avances importantes ahí en el deployment del 5G, todo esto, ¿no? Pero igual se siguen manteniendo zonas en donde hay 12, donde hay 13, ¿no? Entonces, poco a poco, digamos, la idea es que el ecosistema de UIs se va modificando y ya no va siendo necesaria esas redes, ¿no? Hay que recordar que hay una inversión importante que han hecho los operadores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eso nos va a llevar al 5G, digamos, recuerda que cada vez va siendo menos costoso, ¿no? Hacer esto, cada vez el gigabit, ¿ya? Va siendo más económico, más barato, ¿no? Por decirlo de alguna manera, también la tecnología lo permite, ¿ya? Y ya para irnos al 5G, ¿qué necesitamos? ¿Ok? Ya la consigna es otra, ¿no? Estar siempre conectados. El cloud computing, el streaming, ¿ya? El tema es la comunicación de máquina a máquina, ¿no? Y el Internet of Things, ¿ok? El famoso IoT, el Internet de las cosas, ¿ya? Y que simplemente todo se maneja, digamos, todo está conectado, ¿no? A Internet o, digamos, se tienen sensores, dispositivos, etcétera, ¿ya? Que están conectados, usan una potencia muy, muy bajita, ¿ya? En sus radio modems, ¿ya? Y digamos, cumplen con una función específica, ¿no? Que es enviar datos. Entonces, ¿qué sucede? El LTE como tal, el 5G se apoya en el LTE, estas primeras implementaciones, para poder salir al aire, ¿no? Con lo que llaman el NR, ¿no? Que es NR, cuando tú dices 5G NR, lo que significa es New Radio, es decir, la nueva interfaz de radio. Pero esa interfaz de radio, ya vamos a ver, que se basa también en lo que es el 4G, ¿no? En el OFDMA, ya vamos a ver.
¿Qué más tenemos en el overview? ¿Ya? Tenemos que, como estándar, como tal, el 3GPP, ¿ya? Que es el organismo que define todos los estándares, ¿ya? Tenemos en el 2008, ¿ya? Del 2008 a 2009, sale justamente el release 8 y 9, ¿ya? Del 3GPP. Aquí estamos hablando, aquí les lo voy a poner, ¿no? 3GPP. Que es el organismo que se encarga de desarrollar las reglas o los estándares, ¿no? Entonces, el Release 8 ya es el primero que se denomina ya con, bueno, este es el LTE. O sea, ya con LTE tengo diferentes características, ¿no? Mis velocidades, por lo menos con los UI categoría 3, es tener 100 megabits por segundo, ¿ya? Esa es como la consigna. Con los UI categoría 4, ¿ya? Tengo 150 megabits por segundo, ¿ya? Tengo diferentes características, ¿no? Tengo una portadora 20 MHz, ¿ya? Ancho de banda. Uso, ya comienzo a hablar que, bueno, ya en 3G también lo hacía, ¿no? Pero aquí voy a hablar de lo que es el MIMO, ¿no? MIMO 2x2. ¿Ok? MIMO es Multiple Input, Multiple Output. Significa, es como una técnica, ¿no? Que utilizas diversas antenas, ¿ya? Para transmitir y para recibir. Entonces, con eso, digamos, consigues mejorar temas de calidad y también incrementar las velocidades, ¿no? Sobre todo vamos a ver cuando tienes muchas más antenas, ¿no? Que se llama Massive MIMO, ¿no? Ahí tienes unas mejoras importantes, se usa mucho en el 5G, ¿ya? Tipos de modulación 64 QAM, ¿no? Para los que han visto los temas de modulación, puede ser QPSK, ¿no? En este caso sería 64 QAM para lograr las velocidades, ¿no? Después tuvimos otro avance, ¿no? Del 2011 al 2012, Release 10 y Release 11. Ya como ven, siempre el 3GPP está trabajando en los release nuevos, que cada uno tiene características diferentes, ¿ok? Que lo que hacen es buscar mejoras en la red en general. O sea, definir reglas sobre las cuales van a existir esas mejoras, ¿ya? Que luego los vendors, ¿ya? O sea, los fabricantes de equipo como tal implementan en sus equipos como software, ¿no? Normalmente, bueno, ahorita más que todo es software porque ya casi todo es solo software, ¿no? Que puede ir montado sobre cualquier hardware, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, tengo estas características, ¿no? 300 megabits por segundo, ¿ya? Incremento inclusive a 600 megabits por segundo, pero ¿cómo? Usando técnicas, ¿no? Carrier aggregation significa que vas a usar diferentes espectros, ¿no? O diferentes portadoras de esta frecuencia, ¿no? De este ancho de banda, ¿ya? Para yo tener mayores velocidades, ¿no? Y aquí puedo usar hasta 2 y aquí puedo usar hasta 3, ¿no? Entonces voy a incremento, duplico la velocidad, ¿no? Hubo otro release, ¿ya? Que es el 13 y 14, ¿ya? Para LTE. Ya veo que se incrementa también la categoría de los móviles y tengo ya otras características, ¿no? Tengo MIMO 4x4. Fíjense que ese 4x4 lo que significa es la cantidad de antenas, ¿ya? Que estoy teniendo. Transmisores y receptores, ¿ok? En mi panel de antena, ¿no? Celular como tal. Tengo otras características, hasta 5 portadoras, ¿no? De Carrier Aggregation. Tengo esto que se llama LAA, ¿ok? Que es, básicamente lo que significa es el uso de licencias, o sea, el uso asistido de licencias, ¿ok? A nivel de radio, por ejemplo. Entonces, lo que significa es que tú puedes tener carrier aggregation y usas, por ejemplo, para los carriers o los operadores que no tienen todo el espectro que de repente quisieran en downlink, puedes usar un espectro que es libre, por lo menos el del Wi-Fi de 5 GHz. Entonces ahí hace un carrier aggregation y puedo tener mayores velocidades, ¿no? El problema ahí es que, claro, como es una banda libre, no es controlada, ¿no? Entonces puedes tener diferentes tipos de interferencias y demás, ¿no? Dependiendo de la zona en que se despliegue, pero son soluciones que se van dando, ¿no? Y bueno, a la final llego a lo que es mi release 15, ¿ya? Que con el release 15 ya estamos hablando, el release 15 en el 2018-2019, ya estamos hablando de 5G. Aquí fue la primera vez que salió un estándar en el cual estamos hablando del 5G NR, o sea, cómo es el New Radio. ¿Ok? Y establece las reglas para los operadores, ¿ya? Mejor dicho, para los fabricantes, ¿no? Para que funcionen sus equipos, ¿no? Obviamente, el 3GPP es una organización que trabaja en conjunto también
con diferentes, con otras organizaciones y con también con operadores, con vendors, o sea, con fabricantes. Entonces, digamos, todas esas reglas de una manera están soportadas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el 5G? Tenemos nuestro Massive MIMO, es decir, son bastantes antenas, ¿no? Digamos, para ver, para mejorar temas de cobertura y capacidad, ¿ya? Hay un tema interesante acá que puede encontrar, no sé si vamos a alcanzar a ver esto, pero se llama beamforming. ¿Ok? Eso también lo hay en el 4G, en las últimas, digamos, en el Advanced Pro, ¿ya? No recuerdo si antes, creo que en el Advanced Pro ya tenemos tipos, ¿no? De beamforming. ¿Qué significa el beamforming? Lo que significa es que ustedes saben que tienen el patrón de, para verlo, digamos, bien derecho, ¿no? Bien claro. Tienen el patrón de radiación de la antena. El beamforming lo que te permite es como, si, o sea, si tú sabes dónde están tus suscriptores, dónde están los UI, a ti lo que te gustaría es apuntar o orientar la antena en su patrón, que su patrón de reacción sea directivo justo hacia donde está el UI. Entonces, con beamforming, digamos que consigues eso, ¿ya? Es como que tienes tu antena, ¿ya? Y en función de los movimientos, ¿ya? De donde estén las cantidades o los UI, donde estén dispersos, donde se esté conectando, hacia allí va a estar enfocada el patrón de radiación o la energía va a estar radiada hacia ese punto, ¿no? Eso es lo que significa beamforming, es un concepto bien interesante, ¿ya? Pero no lo voy a, creo que no lo voy a poder desarrollar tanto acá, pero es interesante, ¿no? Para que lo sepan. Y desde LTE ya se viene manejando. Entonces, ¿qué significa? Que mucho de lo que ustedes quieren entender en 5G, la idea es entender bien el 4G para ir hacia allá, ¿no? Y entender todo. Aquí en el roadmap también vemos, ¿no? Todo, más o menos lo que veíamos antes, ¿no? El release, ¿no? 13, 14 y el 15, donde viene como que la evolución, ¿no? Del LTE Advance, que sería el 5G, ¿no? Como tal, es el release 15, eso siempre ténganlo en mente, ¿no? Cuando digan release 15, 3GPP, ah, eso es NR, eso es el 5G NR, ¿ok? Entonces, en el 3GPP, cuando vean los documentos, ya que es una página que ustedes se pueden meter libremente a buscar cualquier documento, claro, no es tan fácil buscar algo específico, ¿no? Para revisar algún tema, para hacer algún troubleshooting de red, digamos, hay que saber lo que se está buscando para ver cuáles son los protocolos, señalización, todo eso, ¿no? Hay que saber cómo buscar. Pero ustedes pueden ir, ¿ya? ¿No? En internet, van 3GPP.org y pueden bajar y ver los estándares. Cuando vean siempre alguno de la serie que diga 38, todo eso se refiere al 5G. Y todos los, son los 36, son los de LTE, ¿ya? Siempre que tengan algún estándar de esos en la mano. Ya, uy. Sin querer, okay. ¿Qué más vemos de la arquitectura de red? Bueno, lo que les comenté antes, ¿no? Que tenemos nuestro. ¿Cómo se conforma? Tenemos nuestro RAN, con nuestra parte, nuestro radio acceso, ¿no? Radio Access Network, y tenemos nuestro EPC, o sea, nuestro core evolución, nuestro packet core evolucionado, ¿no? Es aquí vemos los elementos, ¿no? Tengo el InnoDV, ¿ya? Tengo el UI, ¿ya? Aquí tenemos la interfaz aire, ¿no? Cómo se va comunicando. Y tengo también las interfaces hacia el EPC, ¿no? Y entre los InnoDV, esta interfaz, aquí no pone el nombre, pero se la voy a poner, se llama interfaz X2, es muy importante. Y ustedes también podrían tener, ¿qué es lo que pasa con el 5G? Cuando tú tienes tu InnoDV, ¿ya? Tú tienes, por ejemplo, tienes tu interfaz, tienes una X2 en el mismo sitio, ¿no? Y ahí vas a tener lo que se va a llamar un GNODV. Y cuando tú, digamos, tienes, o sea, quieres salir con cobertura 5G para algunos casos de uso, ¿ya? Uno específicamente, no todos, ¿ya? Es decir, si no tienes un core 5G, sino el EPC, entonces, pero tú puedes tener cobertura de 5G en AR, colocando tu GNODV, te vales de un eNodeB, es decir, de LTE, y a través de él, y el core, digamos, de 4G, puedes tener esa cobertura, ¿no? Obviamente hay que hacer algunos, hay que hacer upgrades, ¿no? De software en los elementos de red, ¿no? Entonces, por eso siempre ese tipo de implementación se llama NSA. Y es con lo que muchos operadores salen, ¿ya? Comienza el despliegue del LTE porque simplemente no tienen un core que sea 5G, ¿no? Eso, digamos, a veces puede estar como en desarrollo, ¿ya?
pero tú puedes dar altas velocidades, ¿ya? Y disfrutar o ofrecer la cobertura, ¿ya? O mejor dicho, la interfaz aire con lo que es el 5G, ¿no? Entonces, muchos operadores salen con eso. El N6 significa non-standalone, es decir, que no se basa en un core 5G, ¿no? Y para eso, digamos, hay las implementaciones que van de la mano con el 4G. Entonces, ahí ya vemos, ¿no? Que hay mucha similitud. Es importante conocer, digamos, también lo que son las funciones, ¿no? De los elementos. Aquí colocamos algunas, por lo menos del InnoV, todo lo que es la parte de Ready Resource Management, es decir, el manejo de los recursos, ¿ya? ¿Quién entra, quién no entra, a quién le doy acceso, a qué UI no le doy acceso, ¿ya? No desde el punto de vista de permiso, sino de recursos. O sea, ¿tengo suficientes recursos como para manejar ese UI allí? O sea, o estoy abarrotado, o sea, estoy congestionado. ¿Okay? Ese tipo de manejo, ¿ya? Scheduling lo que significa es cómo yo agendo los recursos, o sea, cómo los distribuyo, porque si la mayoría del tráfico que se mueve ahorita son datos, ¿ya? Algunos tienen más prioridad que otros. Por ejemplo, si voy a cruzar voz, ¿ya? A través de lo que en LTE llamaríamos VoLTE, es decir, Voice over LTE, ¿ya? Que es voz a través de, digamos, paquetizado, ¿ok? A través de paquetes, voz sobre IP, básicamente, se llama VoLTE, ¿no? En este caso. Entonces, obviamente eso tiene una prioridad mayor y la red sabe que le tiene que dar una prioridad mayor, ¿no? Entonces, el nodo BES lo sabe también y, digamos, le dice, mira, tú no puedes estar con pérdidas de paquetes, tiene que tener una cierta calidad de servicio, ¿ya? Latencia y demás, ¿no? Para que, digamos, la voz, como es un servicio tan sensible, no se pierda, ¿ya? Bueno, otros tipos de temas como es seguridad, ¿no? En la parte de acceso, que ¿okay? La IPsec, entonces, todo eso es súper importante, ¿ya? Y la selección también de lo que es el EPC y demás, ¿no? Demás temas característicos. Fíjense que estas funciones vendrían siendo más o menos cosas que estaban antes, como decir, en la RNC, nada más para entenderlo, ¿no? Aparte de lo que es radio, ¿no? Que eso es el manejo típico de los nodos, ¿no? O del Node B o del eNode B, ¿ok? Entonces, fíjense, combina la funcionalidad UMTS, cuando decimos UMTS, sabemos que estamos hablando de 3G, ¿no? De un nodo B y UMTS y la RNC. Eso justo es lo que le estaba mencionando, ¿okay? Tiene las dos cosas, pero está en un solo equipo, entonces eso me permite, o sea, si prácticamente eliminé un elemento de red, entonces tengo chance de tener mayores velocidades, menor latencia. Eso es una mejora considerable, ¿no? Además, menos equipos en la red, costo menor, ¿ya? Para los operadores. Entonces, de los elementos, ¿no? En el EUTRAN, ¿ya? Que es la interfaz de lo que llama en el RAN, ¿no? El EUTRAN es como el Evolved UTRAN. El UTRAN lo referíamos como lo que es el 3G, ¿no? ¿Ok? Entonces, tengo todas estas funciones, ¿no? Intercell Radio Resource Management. Siempre recuerden eso, RRM, Radio Resource Management. Tengo lo que es la parte de control, Radio Bearer Control, parece. Radio Admission Control, que es el control de admisión, control de movilidad, ¿no? O sea, control de conexión de movilidad, ¿no? Eso también con el MMI. El MMI también ayuda en esa parte, ¿no? Ya del EPC. Todo lo que son las mediciones, configuración, asignación de recursos dinámicos, el scheduler, ¿no? Eso es importante. Del lado del EPC o del core, tenemos a este elemento, ¿no? El MMI, que proporciona, digamos, la seguridad NAS. Eso es Non-Access Stratum, es decir, los mensajes que van directo del core al eNode B y van cifrados y el eNode B no le interesa ese tipo de mensajes, sino que son mensajes del core que tiene que llegar directo al UI, ¿ya? En el stack de protocolos, ¿no? ¿Qué se dan en la interfaz aire, ¿no? Bueno, en la interfaz aire y después en la S1, ¿no? Que es lo que conecta acá el InnoV con el MMI. ¿Ok?
Beater Control, ¿ya? O sea, control de la portadora como tal, ¿no? Idle State Mobility Handling, ¿ok? Eso significa que el MMI, o sea, que la red sepa en todo momento dónde está el UI, ¿ok? Que sepa en todo momento dónde localizarlo, a dónde hacerle paging, ¿ya? A dónde lo voy a llamar cuando alguien está llamándolo, ¿ya? Hacia dónde yo voy a dirigir ese llamado, ese paging. Como saben, no se hace a toda la red, sino a un fragmento, ¿no? O a un espacio específico de la red. Entonces, tiene que ver con eso. El S-Gateway, ¿no? Es como un ancla, ¿no? De movilidad, ¿no? Y en el PGA es un elemento central, ¿no? Ahí es como donde está anclado y cuando va a cambiar, digamos, de INOD B y de zonas, digamos, ahí estar muy, muy relacionado el S-Gateway, ¿no? Como su servidor, es un servidor. ¿Ya? El P-Gateway sería como la salida a Internet, ¿no? Y es donde se te asigna la IP, ¿no? Al UI, como tal, ¿no? Bueno, las funciones, digamos, son muchas, ¿ya? Pero esto es más o menos una descripción. Y el P-Gateway es lo que lo conecta a Internet. Y además de Internet, es lo que lo conecta a otro elemento que no está acá. Porque no es parte como tal de esto, que se llama IMS. ¿Okay? ¿Qué es lo que permite que ustedes puedan hacer o tener este servicio? Volte, ¿ya? Que es la voz en el mundo de la conmutación de paquetes. Entonces, en cuanto a la interfaz aire, ¿ya? ¿Qué vemos? Que LTE lo que maneja es, así como en 3G manejamos WCDMA, WSDMA, en LTE o LTE tenemos el OFDMA. Esa es la tecnología de acceso al medio, ¿okay? Es el Orthogonal Frequency Division Multiple Access. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿En qué se caracteriza? Bueno, lo vamos a verlo, ¿no? Tengo dividido. Veamos este gráfico un poco, ¿no? Tenemos esto dividido en tiempo, ¿ya? Y frecuencia. Entonces, en frecuencia, ¿ya? Yo puedo utilizar como tengo diferentes subcargas, aquí tengo por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿ya? Cada uno de esos carriers, yo puedo utilizar, digamos, esas frecuencias diferentes de cada uno, ¿ya? Al mismo tiempo. ¿Ya? En este periodo de tiempo, en este otro periodo de tiempo, y aquí meto, por ejemplo, dos usuarios, ¿ya? En otro periodo de tiempo, ¿ya? Yo incluyo, por ejemplo, a tres usuarios, ¿no? Pero en subcarriers diferentes. Y así, depende del requerimiento que tenga cada uno. Entonces, yo estoy dividiendo, puedo tener servicios diferentes de un mismo usuario, por ejemplo, o dividido así, ¿no? ¿Okay? Aquí lo ven. Entonces, yo puedo tener que a cada usuario se le asigna un recurso en el tiempo y en la frecuencia, ¿ya? Y con eso yo consigo proporcionar las velocidades e introducir la mayor cantidad de suscriptores. ¿Qué pasa si tengo muchos, muchos suscriptores aquí o muchos usuarios? Claro, cada uno va a estar usando una franja pequeñita, ¿no? Pero ¿eso qué significa? Que no todos van a tener que no todos van a tener el mismo tratamiento, ¿no? O de repente en algún momento alguien que necesite más recursos tal vez no los va a tener. Entonces, bueno, ahí ya vienen los temas de planificación y optimización, ¿no? En cuanto a recursos de radio, ¿ya? Pero esa es la técnica de acceso, el OFDMA. Esto es en el downlink, ¿ya? En uplink, ¿ya? La técnica de acceso es ligeramente diferente y eso se debe a que se llama el SDMA, ¿ya? Y eso es algo similar al OFDMA, pero digamos, se hace de esa manera porque para la época, ¿no? En que se desarrolló el LTE, los UI, ¿okay? O la fabricación de los UI, no podía soportar, o sea, en un equipo tan pequeño, ¿ya? Y con ciertas características, no podía tener el OFDMA, ¿no? O sea, como tal.
¿Okay? Habría sido demasiado costoso, de repente no, la tecnología tal vez no daba para hacer, ¿no? También el tema de ahorro de energía y todo eso. ¿Okay? Hoy en día en 5G sí son también OFDMA, pero hay diferentes variantes, ¿ya? Pero se basan en lo mismo, en la misma tecnología de acceso. Por eso, a la final, cuando tú ves el 5G, es un, o sea, el LTE es como un caso, ¿no? Del 5G. Entonces, aquí vemos, ¿ya? En la interfaz aire también, que bueno, mi portadora como tal, o mi canal como tal, tengo un ancho de banda, como les dije, puede ser hasta 20, ¿no? Hasta 20 MHz. Pero el LTE siempre tiene algo, siempre difiere, o sea, como todas las tecnologías, ¿no? Normalmente lo que hacen las tecnologías o los avances o lo que define los avances es que toman algo que es fijo en una y lo hacen dinámico en otra. Por ejemplo, cuando ustedes tenían el 3 en el 3G con WCDMA, la portadora siempre son 5 MHz, ¿no? En GSM, cada canal era 200 kHz, ¿no? Pero eso era fijo. ¿Ya? Acá tú dices, bueno, puedo tener un cierto ancho de banda. Claro, tienes muchos canales de estos de 200 kHz en GSM, ¿no? Y en 3G también puedes manejar esto de diferentes formas, pero el amplitud del canal siempre es la misma, ¿ya? O casi siempre. Pero en LTE, tienes forma de variarlo, ¿no? El ancho de banda puede ser 1.4 megas, 3 MHz, 5 MHz, 10, 15 y 20, ¿ya? Entonces, el número de resource blocks, ¿ya? O bloques de recursos como tal, cambia obviamente con el ancho de banda, ¿ya? Entonces puedes tener mayor o menor capacidad en función del ancho de banda que tengas y eso lo puedes tener con el LTE. O sea, implementaste tu radio base o tu InnoD y puedes hacerlo, bueno, vamos a configurarlo 10 megas, porque tenemos son 10 megas para usar en esta portadora. Toma, aquí lo implementamos, ¿ok? Y listo. Okay, quedas de 10 megas. En el futuro tú dices, quiero pasarlo a 15 megas. Obviamente habría que hacer un cambio, ¿no? Allí a lo interno del InnoD y reconfigurarlo a 15 megas si hay espectro disponible, ¿no? Todo depende, ¿no? De la planificación y de la optimización que se vaya a hacer y de lo que haya disponible, ¿da? Como recursos. ¿Okay? Así como el 3G, también tenemos un mapeo de canales, ¿no? En el TI vemos que tenemos nuestros canales en downlink y en uplink. Siempre recuerden que en downlink, o sea, cuando voy de mi radio base al UI, este es downlink, ¿ya? Solo por hacer un comentario, ¿ya? Hay veces que confunde, ¿ok? Y cuando voy del UI al el InnoD, eso es uplink, ¿no? Entonces aquí tengo mis diferentes canales que yo clasifico, ¿no? En canales físicos, de transporte y lógicos, ¿no? Esta imagen me gusta bastante porque, digamos, ejemplifica bastante, ¿no? De todo. Aquí está la capa, esta NAS que yo les comentaba, ¿no? Que es justamente esa mensajería que va directo al UI, ¿ok? Está en la capa, si ven, en la capa superior, ¿no? Digamos, es todo el stack de protocolos, ¿no? Que van en la interfaz aire, ¿no? Tenemos RRC, PDCP, RLC, MAC y mi capa física como tal, ¿ok? Y tengo canales físicos de transporte y lógicos, ¿ya? Ok, la parte de interfaz aire también hay este punto a destacar, ¿no? Que es el uso de lo que se llama MIMO, ¿no? Multiple Input, Multiple Output. Aquí lo que ven es esto, ¿no? Que, por ejemplo, si yo tengo una señal, tengo mi input, ¿no? Entonces yo puedo variarlo, digo, bueno, voy a usar varias antenas para transmitir. Fíjense que puede ser de diferentes maneras, ¿no? Imagínense que tienen varias antenas para transmitir la misma información, ¿ya? Pero por diferentes caminos. Después correlacionas todo y tienes una salida que, como va por diferentes caminos a nivel de radio, es menos susceptible, o digamos, es más resiliente, ¿ok? Es menos susceptible a temas de interferencias y demás, ¿ya? Entonces, eso hace que tú a la final puedas tener una mejor. Primero, mayor cantidad de UIs, de usuarios, mejores condiciones
en lo que son las fronteras o los bordes ya de la celda, y eso, bueno, te genera en una mejor calidad de servicio, ¿no? Esto es como si fuese, por ejemplo, el InnoVi, la antena del InnoVi, ¿ya? Y aquí la antena del UI, ¿no? ¿Ok? Entonces tú dices, oye, pero ¿cómo hago para, o sea, en el UI, cómo haces, ¿no? Pero también puedes tener los papeles invertidos, ¿no? Que en el UI también yo tengo una diferente cantidad de antenas. Entonces tú dices, bueno, y entonces, ¿cómo funciona el UI, ¿no? Entonces, si el UI es el equipo, ¿no? El teléfono como tal, es pequeño. ¿Cómo haces para meter todas esas antenas ahí? Esas partes bien interesantes. Se usan diferentes tipos de arreglos, ¿no? Con lo que llaman tecnología microstrip, ¿no? Hay bastantes papers en internet que hablan de eso. Podríamos de repente hacer otra conferencia otro día hablando de ese tema. Está bien interesante. Y también qué pasa, cómo se regulan esos niveles de potencia en los UI, ¿no? O sea, cómo los diseñan para que cumplan con lo que deben cumplir, ¿ok? Entonces, esa parte es bien interesante, ¿ya? Y fíjense toda la tecnología que hay envuelta en el hecho de tener eso, ¿no? O sea, múltiples antenas en el UI, ¿ya? Porque en el InnoVi tú puedes decir, bueno, es fácil, ¿no? Porque coloco una antena panel y ya está, ¿no? Ahí está sencillo. Y cuanto a energía, potencia, tranquilo, o sea, la web va a estar ahí. En el UI siempre es donde van a encontrar la mayor cantidad de retos. Entonces, por eso siempre es importante todo lo que son los proveedores, no solo de equipo del hardware, ¿no? De los InnoVis y de toda la parte de radio, sino también los fabricantes de los teléfonos. O sea, esa parte siempre es muy importante. Entonces, el MIMO básicamente es eso. Ahora les voy a poner otro caso. Imagínense que no están transmitiendo la misma información por todas las antenas, sino que están transmitiendo diferentes trozos de la información por cada una de las antenas. Entonces, cuando sucede eso, ¿ya? A la final, la salida que yo tengo acá, lo que va a representar es un incremento en la velocidad, ¿ya? Porque estoy recogiendo por diferentes vías, ¿ya? Diferentes trozos de información. Entonces, cuando la agrupo, tengo una mayor velocidad de transmisión de datos, ¿ya? También puede ocurrir, ¿ya? Lo que ocurre en Massive MIMO, que es que yo por cada antena diferente, yo transmito la información de un UI. Y puede ser de un UI diferente en un espacio de tiempo diferente. Ahí estoy haciendo un ahorro. O sea, lo que quiero que se den cuenta es que siempre, siempre, ya actualmente, o sea, con el LTE, hay un ahorro bárbaro de lo que es el uso de los recursos, ¿no? El aprovechamiento de los recursos. Es difícil sacarle más a la interfaz ahí. Entonces, hay otras técnicas que se utilizan para mejorar capacidad y para mejorar la velocidad. Y todo esto viene de acá, del LTE. Es importante entenderlo. Aquí vemos, ¿no? Los TM, los Transmissions Mode. Aquí, bueno, en la presentación, bueno, aquí tienes diferentes modelos, los diferentes tipos de transmisión que hay, ¿ya? Cuando hay realimentación de los niveles de señal que tienes, cuando no lo tienes esa realimentación, ¿ya? Cuando tienes multi-streams, está usando múltiples caminos para llegar con diferentes informaciones en cada una de las antenas, o cuando tienes la misma información y la distribuyes y demás, ¿no? Hay muchos modos, ¿ya? De ahí de transmisión, y normalmente el UI los conoce, y el UI los conoce porque se los comunica el InnoVi, ¿ya? O sea, esa parte de inteligencia existe para saber cómo uno tiene que cambiar de modo, ¿no? Cuando está en unas condiciones más difíciles o no. ¿Okay? En la interfaz aire también hay que distinguir a veces por partes, ¿no? Cuando uno está cambiando un poquito el tema, ¿no? Cuando estás, digamos, cuando el teléfono se está, digamos, registrando en la red, se genera, o mejor dicho, cuando vas a tener un ser, o cuando estás registrando, ¿ya? Y vas a tener ese primer contacto con la red, lo que se genera es un default bidder, ¿no? O una portadora default, ¿no? Y cuando vas a usar los otros servicios, por lo menos vos, se usa un bidder o una portadora dedicada. Entonces, hay veces cuando se hace el análisis, ¿ya? De una falla bueno, para tipificar, ¿no? ¿Cuáles son los puntos a donde estás llegando? Debes saber de dónde a dónde se llama, o cómo se llama, ¿no? Dependiendo de qué punto a qué punto estás en la red. Entonces, eso te ayuda a saber en qué puntos se está evaluando. Por lo menos, cuando hablas de ERAP, ¿ya? Se refiere al Radio Bearer más la parte de S1, es decir, hasta el MMI, ¿ya?
Cuando hablas de EPS Beaver, estás hablando que fuiste, perdón, esto hasta el S Gateway. Cuando hablas de EPS Beaver, te refieres a cuando fuiste hasta el P Gateway. O sea, el eRAP es hasta el S Gateway, ¿no? Y el EPS Beaver hasta el P Gateway. ¿Ok? Y después, bueno, puedes evaluar también el servicio end-to-end, ¿no? Pero siempre es bueno saber cómo se llaman estas, o sea, cómo se tipifican estas regiones, ¿no? Para términos, para motivos de análisis, ¿no? De problemas o demás. Entonces, como les decía antes, la red LTE puede definir tu calidad de servicio, ¿ya? Tienes un default beaver que siempre se crea y que va a tener unas características que va a ser que vas a tener un non-GVR. ¿Qué significa ese GVR? Ese GVR es un non-guaranteed bit rate. O sea, que no tienes una tasa de bits que te garantizada. ¿Okay? Entonces, eso tiene que ver con este parametrito que está acá, que se llama QCI. ¿Okay? El QCI. Entonces, por ejemplo, cuando tienes un bitter dedicado, ¿ya? Y tienes una tasa de bit que necesitas garantizar, ejemplo de eso, Volte. Si necesitas garantizar la voz end-to-end, desde el UI hasta el EPC. Necesitas garantizar tu calidad de servicio para que la llamada esté con calidad. Entonces tú le colocas o el EPC lo tipifica, sus paquetes como QCI1. ¿Okay? Entonces eso tiene una cierta prioridad. ¿Okay? Tiene una tasa de bit garantizada y demás. Los demás suscriptores que estén usando la parte de datos, digamos, tienen otras diferentes calidades, ¿no? Pero si tú tienes, por ejemplo, otro servicio que pudiera también ser exigente, en ese sentido es por lo menos el gaming, ¿no? En LTE lo podrías tener. Entonces necesitas tener una calidad, necesitas poder configurar una calidad de servicio que se ajuste a eso, ¿ya? El 5G es mucho más flexible que el LTE en eso, pero sigue los mismos conceptos, ¿ya? Acá. Entonces entiendan eso. Cuando se genera ese primer contacto entre el UI, se enciende, se hace un attach, es decir, se conecta a la red, se comunica con el core y le da permiso. Dice, ah, sé quién eres, sé dónde estás. Entonces se genera ese default beater. Y cuando voy a tener el resto de servicios, voy a tener mi beater o mi portador dedicado, ¿ya? En el cual me va a estar dando mis servicios. Yo puedo tener varios, ¿ya? Porque yo pudiera tener un servicio de voz al tiempo que me está, no sé, chateando por WhatsApp y me está llegando los datos por ahí, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de teléfono, yo pudiera tener mayor o menor velocidad, ¿no? Según él le diga a la red que es su capacidad, porque siempre en la red, siempre se negocia ese tipo de capacidades, ¿no? Entonces, bueno, eso nos lleva a casos de lo que es optimización, ¿no? La optimización de la red básicamente, se basa en o tiene como objetivo mejorar, ¿no? Las condiciones de los servicios, ¿ya? O mejor dicho, las condiciones de muchas veces de radio, ¿ya? O mejorar un aspecto específico, ¿no? De la red. Eso lo hace como, bueno, primero tengo que conocer cuáles son los parámetros que gobiernan los equipos, normalmente la parte de radio, ya como ingeniero de RF, deberías conocer. O deberías tener idea de dónde buscar, ¿no? Porque es imposible que conozcas todos los parámetros, no lo vas a conocer, ¿ya? Quien diga que lo conoce todo es mentira, ¿ya? Pero sí tienes mucha idea, ¿no? De qué puedes hacer, sobre todo si ya has afrontado un problema. Por eso es que siempre es importante la comunicación, ¿ya? Con otros ingenieros, inclusive de otras áreas, y compartir eso. Porque, por ejemplo, un problema, una llamada de Volte, eso es desde el end-to-end. Puede ser el problema, puede ser el teléfono, el INOD-B, el EPC, el IMS, puede ser muchas cosas. Entonces, tiene que haber mucha comunicación y tú entender, digamos, qué hace cada elemento para saber qué pedir a quién, ¿ok? Y saber evaluar que lo que tú estás viendo, por ejemplo, a nivel de radio o a nivel de cierta interfaz, digamos, como la S1, está correcto, la mensajería, ¿ya? Entonces, en la optimización trata de eso, ¿no? De investigar los casos. ¿Ya? Los temas, puede ser por lo menos caídas de llamadas, ¿no? Se tienes que investigar con los KPIs también, ¿no? Ver los indicadores de red y también te sirven lo que es la parte del drive testing o walk testing, ¿ya? Que es, digamos, hacer los recorridos de calle para medir lo que pasa en la interfaz aire, pero ya en un caso específico que sería de un móvil, ¿ya?
Existen otras formas también de hacer esto, porque esto ha evolucionado en el tiempo, ¿ya? En el sentido de que la red te da mucha información, hay mucha información de los móviles que se puede triangular a través de información que puedes guardar en servidores específicos y decirte, mira, el UI, los UI, por ejemplo, los iPhone en esta zona tienen más drop call que en esta otra zona y sucedió esto y lo otro, ya por toda la señalización que se comparte, no, que se comunica, ¿no? Que pasa por la red, ¿no? Entonces hay formas, o sea, ¿qué es lo que sucede? Que hay una gran cantidad de información, entonces viene también la aplicación de todo lo que sería como es un big data, ¿no? Para ponerlo en un término bien actual, ¿no? Es muchos datos que se pueden analizar y se puede llegar a conclusiones sobre el performance de la red y no específicamente de uno o dos KPIs que uno pueda lograr, ¿no? Entonces, uno de los skills que yo considero, por lo menos actualmente importante para los ingenieros de RF, eso no es solo que sepan programar, ¿ya? Por lo menos sepan usar un Python o demás, sino también a tratar de aplicar lo que es la ciencia de datos a esto, ¿no? Es que es un tema bien interesante, ¿no? Podemos verlo en otro curso de repente, pero son temas muy interesantes, ¿no? Entonces, la optimización se trata de eso, ¿no? De mejorar todo lo que es la parte de radio y sobre todo maneja mucho de parámetros, ¿no? De conocer cómo son los protocolos, ¿ya? Pero no que te lo sepas, sino que sepas dónde buscar, porque siempre vas a ir, por ejemplo, al 3PP para ver cómo funciona. Y tú dices, bueno, si están dos vendors diferentes compartiendo información, ¿ya? Entonces, tú sabes que, mira, el tuyo no se está comportando como dice el 3GPP porque no está enviando estos mensajes. O sea, ahí ya tú sabes. Y dices, mira, tienes que cambiar algo de tu lado, modificar algún parámetro o ve algo. Y así se van resolviendo los problemas, siempre en colaboración. Siempre la idea es siempre compartir mucho la información entre los ingenieros, ¿ya? ¿Por qué? Porque nunca vas a manejar todos los casos. Siempre alguien sabe algo que tú no. Entonces es muy importante compartir la información y prestar esa ayuda, ¿no? Esa mano que a veces hace falta para resolver algún caso, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos algunos casos, ¿no? De repente de optimización, ¿no? Reales, ¿ya? Donde vemos cómo son las gráficas, ¿no? Típicos y los análisis que se hacen, ¿no? Para ver la evolución de algún KPI, ¿ya? O de algún indicador de performance, ¿ya? Donde ves, digamos, grupos grandes de datos, porque tienes, o sea, datos grandes en el sentido de que si es de Linode B, él captura la información de muchos UIs. Entonces, dispara contadores en función de eventos que se van sucediendo, entonces los va contando, ¿okay? Entonces, cuando tienes más o menos de alguno, se reflejan esos datos, ¿no? Por lo menos este caso que era de un desbalance en la red, ¿no? Pusieron una segunda portadora, aquí tenemos el primer carrier y el segundo carrier de LTE. Es decir, que tienes dos frecuencias, ¿ya? Estas dos frecuencias. ¿Ok? Entonces, en la segunda portadora, al principio el tráfico era muy bajo. En la segunda portadora, si se ven, es la que está como color así, como. ¿Okay? Como este rojo, ¿no? Más o menos. Y después se hizo un cambio, con un cambio de parámetro, me parece que fue en este caso, ¿ya? Ahí ya comenzó a aparecer la parte roja, es decir, se balanceó el tráfico. Normalmente son problemas que pueden ser típicos, ¿no? Entonces hay que evaluarlos así en el tiempo. Y aquí, bueno, llegamos a esa parte, ¿no? Que son los KPIs, ¿no? Aquí vemos una imagen que me refiere a los niveles de servicios, como les comenté antes, ¿no? Del Radio Bearer, S1 Bearer, ¿ok? EPS Bearer, ¿ok? Lo que es el IRAP, ¿ok? Entonces, los KPIs normalmente los categorizas o los mapeas a veces en esas zonas, ¿ok? Que sabes, bueno, este KPI que me está midiendo, bueno, es un KPI que está en esta región, es de radio. O sabes que es del IRAP. Cuando dicen, ah, es del IRAP, entonces, ah, llega hasta el es gateway, ¿no? O sea, que si hay algún problema, pudiera ser en alguna parte de esa ruta, ¿ya? ¿Ok? Y los KPIs, así como se definían antes, ¿no? En 3C, también tienen, digamos, diferentes categorías: accesibilidad, retenibilidad, movilidad, ¿ya? Es típico encontrar eso. La accesibilidad, por lo menos, siempre es el acceso, ¿no? Obviamente, la palabra lo dice. RRC Setup
Este SR normalmente es success rate, ¿no? La tasa de éxito de establecimiento de un, de un RRC, ¿okay? Un Ready Resource Control Communication, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, cuando tienes eso, son temas de acceso, ¿ya? Temas de acceso al E-Node-B. Aquí tienes por lo menos ERAP Setup Success Rate, pero ya dice, ah, es ERAP, entonces es en otra franja, ¿okay? Ese KPI me mide otra cosa. Okay. Y también puedo tener call setup success rate. Entonces, cuando digo call setup ya es end to end, ¿ya? O sea, es hasta donde se genera la llamada. Entonces, puedo tener algún problema en diferentes partes. Retenibilidad es la habilidad para mantener una llamada andando, ¿no? Entonces, puede ser el drop call, es lo que normalmente se evalúa, ¿no? Y la movilidad serían los handovers, ¿no? Que existen en el TI, obviamente. Availability, que sería disponibilidad. ¿Ya? O sea, ¿qué tan disponible está? Puede ser que a veces se cae la red porque, no sé, se va la energía, por lo menos en los sitios. Entonces hay veces que dice, bueno, pues la disponibilidad es baja. Ingeniero, es que hay muchos cortes de luz en la zona, ¿sí? Por eso está bajita la disponibilidad. Ya, ok. Se cae el enlace de radio, se cae la radio base, porque no aguanta en baterías tanto tiempo o no tiene un generador de energía, ¿no? Un generador de... como tal de energía de potencia, ¿no? Para tener la red base andando. Utilización, tráfico, obviamente es el volumen de tráfico y latencia e integridad, ¿no? Que es el throughput. Yo tengo KPIs de radio, ¿eh? Enfocados en el performance de radio y el de servicio, ¿no? Que se enfoca en la experiencia del cliente. Esos son los que yo les decía que en los que se puede utilizar justamente es el Big Data. Para evaluar, ¿no? Hay muchos algoritmos que usan diferentes tipos, por ejemplo, de estos KPIs que ven acá, que son los clásicos, y usan otros KPIs también para evaluar de una manera más global cómo es la experiencia de usuario, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Esa parte, digamos, de planificación o de performance planning nos lleva a entender. Como se trata de contadores, ¿ya? Nos lleva a tratar de entender cómo es el flujo de información, ¿ya? Aquí vemos un gráfico donde vemos cómo es ese intercambio, ¿ya? Cómo es la comunicación como tal, ¿no? Cómo es el protocolo, ¿ya? Cuando tienes por lo menos un connection setup, la parte de acceso, ¿no? Aquí vemos acceso aleatorio, después tenemos un RRC connection establishment, cuando te dan, ¿no? Los recursos, te dicen preguntas por los recursos, te los dan y ya te los garantizas y cómo va el resto de la llamada, ¿no? Entre los diferentes elementos, ¿no? Eso te hace enfocarte en eso. Y bueno, el tuning, que a diferencia de la optimización, es el punto más importante que tenía para comentarles, es que siempre el tuning se enfoca en, o sea, cuando el nodo entra en operación, ¿ya? Es tratar de que se cumplan los parámetros de planificación, ¿ya? De planificación de radio, qué cobertura debe tener, qué velocidades esperábamos alcanzar, ¿ya? Y que la movilidad sea la adecuada. Normalmente se hacen mediciones, ¿ya? De campo, ¿ya? Con un drive test, un recorrido en vehículo o a pie, ¿ya? También se hace, ¿ya? Y eso también tiene sus KPIs, ¿no? Dependiendo de la cantidad de muestras que se tomen para ver los niveles de señal en una zona, que pueden ser 80% del nivel de señal del RSRP, ¿no? Que es la medida que se una de las principales, por lo menos, para ver lo que es la cobertura en el TI, ¿ya? Y bueno, el tuning tiene todo un proceso, ¿ya? De ejecución que, bueno, viene con la preparación. La preparación del tuning, ¿ya? Hacer el recorrido, hacer un postproceso, ¿ya? Se verifican los parámetros, se ven cambios que pueden ser inclusive de antenas, dar un tilt, es decir, dar inclinación a las antenas, por ejemplo, esos son los cambios clásicos, ¿no? O verificar algún parámetro que pueda estar errado, pero para cumplir, ¿no? Piense que aunque la optimización, a diferencia del tuning, la optimización es un proceso cíclico, ¿ya? Siempre estás haciendo optimización, si es circular. En cambio que el tuning también tiene un proceso circular, pero digamos es más corto, ¿ok? Es muchísimo más corto y va enfocado sobre todo a que se cumplan los temas de planificación. Aquí vemos algún mapeo de datos, por lo menos de cobertura, ¿no? Lo que es el RSRP. Aquí en las zonas negras vemos lo que serían niveles de señal menores, ¿no? De menos 130 a menos 110 de RSRP, ¿no? Significa que son como huecos de cobertura. ¿Qué significa? Que probablemente ahí haga falta. Que te bloquearon y no vi, ¿no? O mejorar la cobertura de alguna manera. Aquí tengo el RSRQ, también es una medida de la calidad,
¿no? A nivel de radio. Entonces, normalmente identificas los agujeros de cobertura, puedes planificar nuevos sinodos bis o simplemente tratar de optimizar. Puede ser que esté faltando adyacencias, ¿no? Aunque las adyacencias en el TI normalmente se crean de manera automática, ¿ya? Entre los mismos sinodos bis por la comunicación que hay en la interfaz X2, ¿ya? Es diferente con las otras tecnologías, ¿no? Cuando es a 3G y a 2G, puede ser que haya que crearlas manualmente, pero eso ya depende de cada operador. Y bueno, como les decía antes, también se involucra mucho en lo que es el tuning, en la parte de los cambios de antena, ¿ya? Cambios de antena, no, cambios en el downtime, ¿no? En la inclinación de las antenas o en el azimut para conseguir la cobertura que se quiere y los niveles de cobertura o potencia deseados, ¿no? Y bueno. Hasta aquí, lamentablemente, pero puede seguir un rato más, ¿no? Porque es que son temas muy extensos, ¿ya? Pero lo dejamos hasta acá. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, yo les complazco o les trato de responder, ¿no? Sus preguntas. Bueno, sin miedo, sin pena, por favor, lo que. Ok, muchas gracias, ingeniero Hugo, por su presentación. Bueno, vamos al paso de preguntas. Aquí, sin embargo, tienen los datos del ingeniero Hugo. Si ustedes tienen alguna inquietud fuera de línea, podrían transmitírsela directamente al correo que ven allí en pantalla. Bueno, ingeniero Hugo, esta presentación podremos compartirla con nuestros asistentes. Sí, yo no veo problema en que se comparta, Excelente. Excelente, ingeniero Hugo. Entonces, una vez finalicemos la actividad, ustedes encontrarán en sus pantallas la evaluación de este tema. Agradecemos bastante su ayuda enviándonos esta evaluación calificada. Una vez la tengamos, será enviada por correo electrónico también esta presentación. Perfecto, continuamos viendo. Bueno, y no nos podemos despedir sin antes invitarlos a que nos acompañen y que nos apoyen en las elecciones de ASIEN 2022-2025. Ya pueden apoyarnos con su voto para la presidencia de ASIEN y la junta directiva. Recuerden que estamos del 7 al 11. Pueden diligenciar sus votos vía correo electrónico que allí serán depositados en la urna. Perfecto, ingeniero Hugo, no tenemos más preguntas, no tenemos preguntas por el momento. Agradecemos en verdad en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN y el Departamento de Servicios al Ingeniero su excelente disposición y el tremendo tema que nos trajo el día de hoy a colación en esta actividad virtual. Ingeniero Hugo, no sé si tenga algún apunte final que quiera hacerle a nuestros asistentes. No, bueno, nada, agradecerles a ustedes por invitarme una vez más. Yo me complace mucho a participar y bueno, para lo que necesiten, siempre a la orden, ¿ya? Cuídense, hasta luego. Ok, ingeniero Hugo, feliz noche para usted y para todos los asistentes. Recuerden las votaciones, elecciones a 100, 2022, 2025. Feliz noche y feliz descanso. Hasta mañana.